A ver, Valeria, tú tienes que 2A más 3B es igual a una matriz, da igual la matriz que sea, ¿vale? Y menos A más 5B igual a la otra matriz, que es aquella. Entonces tú puedes multiplicar toda esta línea por 2. Menos 2A más 10B igual a 2 por la otra matriz. Y ahora, si sumas las dos ecuaciones, te queda que 2A menos 2A, 0. 3B más 10B, 13B. 13B sería la primera matriz más dos veces la segunda. Ya está, y tú puedes poner 13B igual a esta matriz. Es exactamente igual que lo que hemos hecho antes. Más dos veces esta. Opera y te da lo mismo. Yo lo voy a hacer del tirón. 8 más 2 por 9 son 26. 4 más 2 por menos 2 es 0. 7 más 2 por 10 es 32, 39. 18 más 2 por 10 es 39, 8, 42. 11 más 2 por 1, 13. Menos 6, menos 20, menos 26. 8 más 2 por 1, 8, 26. 3, 13. 13, 39. Y ahora el 13 pasa dividiendo porque es un número, si se puede dividir. 27 entre 13, 2, 0, 3, 4, 1, menos 3, digo menos 2, 2, 1, 3. Y si no vas a hacer deporte, gastas menos sudor, pero no aprendes más. ¿Y qué? Y tienes una vida nada más para gastar, porque corres, porque gastas el tiempo corriendo, sudando, te llena, te ensucia, luego te tienes que duchar. Es una pérdida de tiempo correr. Pues no. ¿El qué es una necesidad biológica? Ducharse no es una necesidad biológica. Yo no he visto nunca un perro ducharse y no he visto que se muera. Te estás equivocando. No, los perros no se bañan. Yo no lo he visto nunca, mi perro pone la bombona. Ah, vale, que es distinto. ¿Y los perros por qué no se lamen? Hacer algo más fácil no significa que sea mejor para ti. Yo puedo ir al puerto en coche y volver en coche. Es mejor si voy corriendo y vuelvo corriendo. Hago deporte. Pues esto es lo mismo. Que es una necesidad biológica cansarse. Y trabajar. Sí, sí lo es, sí lo es. Y esforzarse también. Ponte a trabajar, anda. Tú no, que nunca te habrás forzado, por eso nunca te has cansado. Ya. Te voy a empezar a dar billetes 100 euros a ver cuánto te cansas de cogerlo.